ánimo. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañen compañeras, compañeros de los pueblos indígenas, porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los Pueblos Afroamericanos, y vamos a tratar este tema, vamos a informar lo que estamos llevando a cabo en beneficio de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos, que son los más pobres, los más marginados históricamente, y ahora nuestro gobierno está atendiendo de manera preferente a los más pobres y, desde luego, a las comunidades, a los pueblos indígenas. Vamos a informar sobre eso, pero vamos a iniciar, como todos los martes, con la situación de la salud. Luego, porque aquí se planteó, se va a informar también sobre el CONACYT. Y finalizamos con la información que nos va a dar Adelfo Regino sobre los pueblos indígenas. Se me pasó comentar que sí, antes el informe de siempre sobre de estos días, sobre lo que se está haciendo para rescatar a los mineros de Coahuila, de Sabinas, y vamos a hablar con Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, y no está el general, pero vamos a presentar también un informe sobre lo que se ha avanzado en sacar agua de los pozos. Adelante, Laura, te escuchamos. Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas. Continuamos aquí en la mina Pinabete, señor presidente. Estamos en la localidad de Agujitas, el municipio de Sabinas, en Coahuila. Estamos cumpliendo 134 horas de trabajo continuo, en donde se descansa ni un minuto, trabajando las 24 horas del día para lograr el rescate de los mineros que se encuentran atrapados. El día de ayer, personal de la Secretaría de Marina se sumó a estos esfuerzos con un equipo inmersivo no tripulado. Ayer lo comentamos, el dron submarino. En el proceso de esta preparación para el ingreso del equipo al Pozo 4, se encontraron con pilotes de madera, por lo cual no se pudo llevar a cabo la inmersión de equipo. Por lo tanto, se determinó intentarlo en el pozo número 3, donde desde la superficie se llevó a cabo una videograbación, logrando observar lo siguiente. Ojalá que se esté viendo el video. Se hizo contacto con la lámina de agua y se determina lo siguiente: no existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate el día de ayer. Se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia. El equipo permitirá más adelante videograbar las condiciones de galerías y pozos una vez que se hayan reducido los tirantes de la mina. Es decir, señor presidente, el día de hoy vamos a continuar con el bombeo desde cada uno de los pozos y así como uno en cada uno de los cárcamos que se han perforado. Es muy importante resaltar cuáles son los niveles de reducción de esta agua. El tirante por bombear es el
dato que nos han pedido con mayor insistencia. El tirante por bombear al corte del día de ayer a las 18 horas en el pozo 2 es de 10.4. Es lo que nos falta por bombear. En el pozo número 3, 11.3 metros y en el pozo número 4, 16.4 metros. Repito, el día de hoy estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar nuevamente el dron submarino y evidentemente que puedan ingresar los rescatistas a limpiar, a retirar todos los obstáculos para bajar lo más pronto posible al rescate. Para ampliar el volumen de bombeo, se está trabajando en perforar más barrenos e introducir una bomba. Actualmente se avanza con dos en operación, con bombeo de 100 caballos cada uno y tres en proceso de apertura. Asimismo, se tiene previsto perforar cinco pozos más. El gasto de salida promedio del día de ayer fue de 328 litros por segundo. El total del volumen extraído desde el día 3 de agosto es de 103.666 metros cúbicos. Continuamos trabajando, señor presidente. Somos aproximadamente 603 elementos desplegados en lo largo y ancho de la mina. Elementos por parte de los tres niveles de gobierno. Personalmente estamos atendiendo a las familias de los mineros, estamos junto a ellos, atendiéndolos, dándoles alimento, todos los servicios y todo lo que requieran las familias. Ellos están serenos, tranquilos, en la espera de que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo concluya en una noticia favorable lo más pronto posible. Aquí vamos a continuar, señor presidente, los mantenemos informados de nuestras acciones y de nuestros avances. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues un reconocimiento a todos los que están trabajando, agradecerles mucho lo que hacen de la defensa, los que están aplicando el plan DN3, también a los voluntarios, a los ingenieros, mineros, y un abrazo a los familiares. Y vamos a continuar, hay que seguir adelante. Tienen el reporte, tienen la reunión de las 8 de la mañana, van a tener la reunión y van a tener el nuevo reporte de extracción de agua. Sí, señor. Claro que sí, así será, señor. Y nos informas. Con mucho gusto. Muy bien. A ver si tenemos lo de el general. Esto es lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo para tener el antecedente o recordarlo. Se inundaron estos pozos de extracción de carbón donde estaban trabajando 15 mineros, y la inundación se produjo. Eso es lo que se sostiene, porque donde está el pozo 3 hay una mina abandonada desde hace mucho tiempo que acumuló mucha agua, y se infiere que en los trabajos que se estaban llevando a cabo se perforó una pared sobre esa mina que acumulaba mucha agua y inundó los pozos de carbón. Entonces, 5 mineros afortunadamente
lograron salir, casi expulsados por la misma inundación, y ya están a salvo, pero 10 están atrapados. Entonces, lo primero que se empezó a hacer es sacar el agua de los pozos, y se tienen las bombas que se colocaron, y lo que nos falta en el pozo 3 son 16.4 metros, esa es la profundidad. Se va avanzando en el 2, 27.3, perdón, en el pozo de alivio 27.3, en el 2, 11.3 nos faltan, y en el pozo 1, 10.4. Si se sigue avanzando, ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de 1.5 metros y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Eso es para explicar lo que está sucediendo en la mina. Pues vamos con salud, doctor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. Ustedes los saludo, como siempre, con el afecto que les doy, y en especial a nuestros distinguidos mexicanos de pueblos indígenas que hoy nos acompañan. Seremos breves, que como comunicó ya el señor presidente, hoy seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Para ello, el maestro Zoé Robledo presentará los avances de la Jornada Nacional del Reclutamiento y la contratación de médicos especialistas, el programa en particular de médicos cubanos y su integración en los estados de Colima y Nayarit. También lo hará sobre los avances generales en Nayarit, Tlaxcala, Colima, y dará a conocer el proceso que se sigue en 13 estados más. En el segundo punto, el doctor Hugo López-Gatell nos mostrará el estado que guarda la pandemia al inicio de la semana epidemiológica 32 y la política de vacunación en nuestro país. Y como ya señaló el señor presidente, la doctora María Elena Álvarez Bulla informará sobre los logros y retos del CONACYT, así como los avances de la vacuna Patria producida en México. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo a todos nuestros compañeros, hermanos de los pueblos indígenas de México en este Día Internacional. Vamos a presentar el Pulso de la Salud, el avance del Plan de Salud para el Bienestar, y empezamos con la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esta es una convocatoria que está abierta. De las 10.495 vacantes ofertadas, se han cubierto solamente un total de 521, es decir, es un avance solo del 4.96% del total. De la semana pasada a esta, solo hubo 49 registros. Seguimos invitando a todos a que ingresen a médicosespecialistas.gob.mx. Y esta es una de las razones ante el problema estructural de la falta de médicos especialistas que hemos buscado unir esfuerzos con el Ministerio de Salud de Cuba a través de la Agencia Servicios Médicos Cubanos, si nos pueden pasar la siguiente, para que podamos empezar a cubrir
estas carencias de médicos especialistas. Empezamos ahora en el estado de Nayarit y en el estado de Colima, a partir de la firma que hicimos del convenio de colaboración para cubrir estas brechas, pues vamos a tener un hecho histórico. Un total serán al final de 641 médicos especialistas que reforzarán la salud de los mexicanos y las mexicanas que no cuentan con seguridad social y que además viven en las zonas más remotas. Servicios médicos cubanos, para describirlos, una agencia de médicos del Ministerio de Salud de Cuba cuenta con 12 años de experiencia con este tipo de mecanismos de colaboración con otros países, tanto de asistencias de salud, de docencia, de promoción, pero también de atención médica hospitalaria, tanto general como es el caso de México, con atención médica hospitalaria por parte de especialistas. Tienen una representación en 23 países del mundo, en los 5 continentes. Lo mismo han trabajado en China que en Italia, o en Panamá, en Sudáfrica, en Turquía o en Vietnam. Para los casos particulares de Colima y Nayarit, ya están participando 115 especialistas, 40 mujeres, 75 hombres, que ofrecen 15 especialidades que tienen la mayor demanda. Son 31 médicos internistas, 31 pediatras, 24 cirujanos, 7 ginecólogos, 4 médicos de urgencias, 3 de terapia intensiva, 5 de imagenología, 2 de anestesia, 2 de nefrología e incluso están ya allá en Colima y en Nayarit, de especialidades aún más complejas y escasas, como angiología y cirugía vascular, dermatología, hematología, medicina física y rehabilitación, trauma y ortopedia, y también otorrinolaringología. Para Colima se asignaron 55 especialistas, para Nayarit son 60. Todos los médicos cuentan con una revalidación de estudios por parte de la SEP y el Seguro Social determinó los lugares, los hospitales del IMSS Bienestar, donde prestarán sus servicios y que además pueden ser rotados en función de la necesidad. Un dato importante: las percepciones económicas de estos especialistas son homólogas a los que los reciben los especialistas que están en el IMSS Bienestar y cubrirán vacantes de las que no ha habido disponibilidad de un médico durante muchos, muchos años. Si podemos ver en esta gráfica, para poder describir, en los 7 hospitales de Nayarit, son los hospitales de Rosa Morada, Santiago Ixcuintla, el Hospital Civil de Tepic, y en los hospitales básicos comunitarios e integrales de Las Varas, de Ixtlán del Río y de Puente de Camotlán. Y también en el Hospital Mixto de Jesús María, que tiene es una población primordialmente indígena y que además cuenta con extraordinarios servicios de medicina tradicional. Y en el caso de Colima, son en los hospitales de Manzanillo, de Tecomán, de Ixtlahuacán, en el Hospital Regional Universitario, en el Hospital Materno Infantil y en la Unidad Especializada de Hemodiálisis. Ahora, si podemos pasar a la siguiente, sobre los avances de los 3 estados. Estuvimos de gira con el presidente López Obrador en la evaluación de este avance. En Nayarit se está operando el 100% de las unidades. Respecto al personal médico especialista, tenemos una cobertura del 77%, es decir, aún nos faltan 144 médicos especialistas en Nayarit, y en el proceso de basificación de 909 trabajadores que iniciaron ya su proceso para obtener una base, se han basificado a 587, es decir, un avance del 65%. Respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, hay un monto de inversión de 237 millones de pesos para mantenimiento de unidades. 15 son en hospitales, con un ejercicio que ya va al 95% del avance, y 219 en unidades de primer nivel, con recursos del Insabi, que van con un 62% de avance. El abasto de medicamentos reporta un 95% de recetas surtidas, y al momento está el proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos. Tenemos un avance en eso en el primer nivel de 60% y de 45% en el segundo nivel. En la siguiente vemos los avances de Tlaxcala.
con presencia ya de personal del programa y diferentes acciones en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud. Respecto a los médicos especialistas, hay un 75% de cobertura, es decir, contamos con 486 de 648 que necesitamos para que estén en todos los turnos y en todas las especialidades. Todavía necesitamos 162 más. Y en el proceso de basificación de personal, de 978 personas que han iniciado su proceso de basificación, ya 639 cuentan con una base. Aún tenemos que incorporar a varios más. 100% del personal de los hospitales ya fue capacitado y 76% del primer nivel ha recibido capacitación. Y respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, también hay un monto de inversión de 174 millones de pesos para mantenimiento y ampliación de unidades. 66 millones de pesos que ya se ejercieron al 99% en los hospitales y 50 unidades de primer nivel que están con un avance del 12% en acciones de infraestructura con un monto de 108 millones de pesos. Y el abasto en Tlaxcala reporta 94% de recetas surtidas. En cuanto al equipamiento, se encuentra el proceso de adquisición de 4.135 piezas de equipamiento, desde tomógrafos hasta estuches de diagnóstico, con un avance del 57% en el primer nivel y de 30% para el segundo nivel. Y finalmente, el estado de Colima, con los avances generales, hay presencia del programa ya en 5 hospitales y 131 centros de salud. Respecto a los especialistas, contamos con un 80% de cobertura, es decir, 255 médicos especialistas de 319. Aquí aún no contamos a los médicos y médicas cubanas que están en Colima, que ya están a partir del día de hoy, justamente están ya en todos los hospitales y que inician sus funciones el miércoles. Están en esta etapa de estos días de capacitación y el miércoles pues se incrementará el número de especialistas que se requieren en Colima. En la capacitación, el 100% del personal de hospitales está ya capacitado, el 98% en las clínicas y unidades de primer nivel. Y respecto a la infraestructura, hay un presupuesto asignado de 153 millones de pesos para mantenimiento de unidades, 5 de segundo nivel que llevan un 99% de avance, se trata de los hospitales, y 68 unidades de primer nivel que tiene un avance del 12.5% con un monto de 103 millones de pesos. Finalmente, en el tema del abasto, se reporta un 94% de recetas surtidas en todo el estado, con un incremento también en el número de claves. Y en cuanto a equipamiento, estamos en el proceso de adquisición de 3.666 equipos médicos con un avance del 17% en el primer nivel y del 15% en el segundo nivel de atención. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días. Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días. Compañera, compañeros, muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y admiración a los pueblos originarios de México. Durante la pandemia de COVID-19 nos mostraron formas de organización y de colaboración solidarias que son realmente ejemplares y permitieron hacer un frente común contra esta pandemia. Sin embargo, también por las condiciones sociales y de vida que históricamente tienen nuestros pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, también sufrieron grandes embates de la COVID-19. Mi saludo en este Día Internacional en homenaje a ellas y a ellos. Vamos a ver sobre la pandemia de COVID-19. La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos 4 semanas, un mes completo de reducción. Llegamos al punto acme, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola en la semana 27. En este momento estamos en la semana 32. La semana 27 fue al inicio de julio, del 3 al 9 de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal, es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las semanas. En la siguiente, lo que vemos es la hospitalización. También estuvimos muy lejos de llegar a una situación difícil de ocupación hospitalaria
llegamos solo hasta 16% de ocupación en camas generales y hasta 5% en el promedio nacional en camas con ventilador. Pero ya vemos el descenso, incluso en camas con ventilador, que son las de más larga ocupación, ya pasaron a 4%, mientras que las camas generales están en 12% de ocupación en el promedio nacional, con esa tendencia a la reducción. Y el desenlace más desafortunado de una epidemia, que es la pérdida de la vida, también muestra ya, afortunadamente, desde hace 2 semanas, esta reducción constante en las semanas 29, 30 y lo que va de la 31, conforme se vayan acumulando los datos que procedan de las entidades federativas. Pero ya vemos también en las defunciones una tendencia progresiva a la reducción. Por su parte, en la vacunación seguimos avanzando. El promedio nacional de cobertura es de 80% para todos los grupos de edad elegibles, que son desde 5 años de edad en adelante. Los compartimentos de 18 y más años de vida con 91%, 62% para 12 a 17, y lo que cambia en este momento más rápidamente, porque va aumentando, es la cobertura de vacunación justamente niñas y niños de 5 a 11 años, donde ya tenemos 34%. Y lo último, un recordatorio de los refuerzos, se alcanzó 70% de la cobertura de refuerzos, eso es 56.8 millones de personas que recibieron sus dosis como refuerzo que les permitirá tener mayor duración de la inmunidad. Esto es todo, presidente. Buenos días, presidente, con su permiso. Buenos días, doctor Jorge Alcocer y compañeros. Es un honor para mí estar aquí frente a representantes de los pueblos indígenas que pues guardan una sabiduría muy importante y con quienes desde el CONACYT estamos estableciendo un diálogo profundo de saberes en favor de nuestro país. Vamos a resumir los logros y retos del CONACYT en estos primeros 3 años y medio. Con énfasis, obviamente, por el día de hoy en el tema de la salud. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, el objetivo central de CONACYT es promover la investigación científica y tecnológica, apoyar a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento y coordinar el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional. Es una entidad pública estratégica y transversal que depende directamente del señor presidente de la República, que es parte, obviamente, del gobierno federal para el desarrollo soberano con justicia social y cuidado ambiental. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando llegamos a esta institución? Una fachada de institución pública y, sin embargo, un CONACYT paralelo en las sombras que refleja muchos de los signos del régimen neoliberal. Una normativa para hacer legal lo inmoral, transferencias millonarias a favor de intereses creados a costa del propio desarrollo científico y tecnológico, privatización de posgrados, dependencia tecnológica, subrogación de funciones sustantivas e ineficiencias administrativas con grandes dispendios y grandes pasivos, como vamos a ver. Un instrumento fundamental para permitir esto, lo muestro en esta transparencia, fue la generación de estos 91 fideicomisos con los cuales nos encontramos, que se fueron gestando desde la presidencia del presidente Fox, ya durante la presidencia del licenciado Felipe Calderón, empezaron a transferirse cuantiosas cantidades de recursos a estos instrumentos que vuelven opaca la administración de estos recursos del pueblo de México y llegaron a su cúspide durante el sexenio pasado, durante la presidencia del licenciado Peña Nieto. Nos encontramos una gran cantidad de recursos que en vez de reportarse como no ejercidos, como subejercicio, que es una muestra de ineficiencia administrativa de los recursos del pueblo de México, estaban ahí acumulados, no les dio tiempo de ser repartidos y, sin embargo, pues había una gran expectativa de los intereses creados que habían sido beneficiados. ¿Quiénes? Pues mediante diferentes programas, de manera preponderante el PEI,
muchas empresas, aquí puse una muestra, como ustedes pueden ver, la mayoría son empresas transnacionales que de manera paradójica, en vez de financiar el desarrollo científico, como sucede en muchos países del primer mundo, estuvieron recibiendo estos recursos cuantiosos, pero que sumaron más de 45 mil millones de pesos, y esta fue una de las funciones principales de CONACYT. Y sin embargo, y de manera paradójica y diría yo trágica e inaceptable, el país disminuyó 16 posiciones en eficiencia de innovación, que fue el pretexto de transferencia de estos grandes recursos de 2013 a 2018. Cuando llegamos a este encargo, obviamente lo primero que hicimos fue analizar la situación y parar este dispendio e inclusive convocar a las y los, bueno, en ese entonces solamente una gobernadora y la jefa de gobierno y el resto de los 30 gobernadores a cerrar estos fideicomisos, de los cuales ellos serán copartícipes en 32, uno por cada estado, tres de municipios. Y desde luego no paramos la innovación, como van a ver ustedes más adelante, todo lo contrario. Y sí, se siguieron invirtiendo en proyectos estratégicos como los ventiladores para atender la pandemia. En la que sigue, pues vemos ya un resumen de lo que nos encontramos. Más de 14 mil millones de pesos que habían sido guardados en estos fideicomisos como pasivos de recursos del presupuesto de egresos de la Federación de 2013 a 2018. Y lo que hicimos fue, pues esto, regresarlo a la TESOFE y ahorrar estos recursos para el erario. Pero además encontramos una gran cantidad de convenios de asignación de recursos insolventes técnica o administrativamente. Pudimos echarlos para atrás y recuperar un adicional de más de 7.600 millones de pesos. Y en total, entonces, el retorno a la TESOFE fue de casi 22 mil millones de pesos. Y, curiosamente, con este ahorro y mayor eficiencia, en estos tres años y medio, en vez de disminuir en eficiencia y resultados de innovación, el país ha aumentado 10 lugares, de lo cual nos sentimos muy contentas y contentos. ¿De qué depende esto de tener una agenda estratégica de Estado, como nos los ha indicado el señor presidente, con principios claros, regularización, austeridad, prioridades y búsqueda de metas y resultados? El reto es grande, como ustedes ven ahí, son las cajas que hemos recibido de los documentos de las secretarías administrativas, de los 91 fideicomisos, bueno, de los 35 fideicomisos FOMIX y de los 15 sectoriales, con más de 10 mil proyectos tirados literalmente, puesto que no tuvieron el seguimiento adecuado. Nuestro reto es dejar todo esto ordenado, tanto digitalmente como en físico, una biblioteca y muchísimo que analizar ahí de la historia neoliberal de pues lo que sucedía en el CONACYT. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los ejes principales? Bueno, el primero y más importante, el apoyo a los estudiantes. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Una tendencia privatizadora del posgrado. Fíjense que ya para cuando inició este primer gobierno de la Cuarta Transformación, 64% de la matrícula de posgrado estaba privatizada, violando lo que dice la Constitución. La educación a todos los niveles es un derecho y no debe ser un privilegio. Y solamente el 36% de la matrícula en entidades públicas. Pero, trágicamente, en estas ya más de la cuarta parte de los posgrados estaban de facto privatizados, cobrando cuotas. Y si nos vamos a algunos de los temas que acompañaron las reformas estructurales neoliberales, el 70% de los posgrados en estas áreas, en entidades públicas, en algunas de las universidades más importantes del país, también excluyendo a estudiantes que no podían pagar beca. Y sin embargo, miles de estudiantes que
habían sido aceptados en diferentes áreas de ciencias y humanidades en los verdaderos posgrados de investigación en instituciones de educación superior públicas se quedaban sistemáticamente sin becas gracias a un instrumento de política pública llamado Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que de facto simulaba seriedad, pero promovía esta simulación y esta exclusión. Las becas de CONACYT, muchas veces usadas como señuelos para negocios, para grupos de control, una exclusión disciplinar, sobre todo de las humanidades y de las ciencias sociales, qué decir de todos y todas las artistas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Generar un nuevo sistema nacional de posgrado con la guía de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que nadie quede atrás, que nadie quede fuera, criterios de asignación claros, pudiendo administrar más de 80,000 becas al año. Ahora están habiendo becas suficientes, recuperación de posgrados públicos en todas las áreas de investigación de ciencias y humanidades, postulación directa de nuestros primeros interesados, las y los estudiantes, simplificación administrativa también para los docentes y los coordinadores. Si ustedes comparan el acumulado de recursos públicos destinados a apoyar a estudiantes de universidades, y aquí también se apoya a universidades de bajos recursos, de universidades privadas, pues la diferencia es muy, muy clara y contraduce todas las noticias falsas que vemos en los medios. En estos primeros tres años, el gobierno federal ha asignado más de 32,000 millones de pesos para apoyar a estudiantes de todo el país que desean formarse a nivel de posgrados. El apoyo a los colegas también ha aumentado. En la siguiente vemos, antes de pasar a eso, perdón, en el área de posgrados profesionalizantes, ahora sí, la siguiente, perdón, el énfasis ha ido hacia áreas como la salud, en las cuales el neoliberalismo también nos dejó sin los profesionales que necesitábamos, por ejemplo, los médicos. Entonces, hemos aumentado el número de becas en las áreas de salud y además, por mandato del señor presidente, se ha iniciado un programa de becas a médicos para que se especialicen en el extranjero. Llevamos ya 428 médicos que ya están estudiando en Cuba, en donde se ha establecido un programa realmente muy exitoso de formación de médicos de alto nivel. Algunos están en proceso de formalizar sus becas y más de 100 ya están allá. Nuestra meta es de 1,000 becas para el año siguiente. Ahora sí, en la siguiente lámina vemos también el apoyo decidido de este gobierno, del presidente López Obrador, a las y los investigadores, con un aumento significativo en la nómina del Sistema Nacional de Investigadores, que también se ha transformado apoyando y reconociendo a la comunidad científica, cerrando brechas de género, regionales e institucionales, con criterios claros, pertinentes y tomas de decisiones democráticas, y vinculando también a la comunidad de colegas con la solución de problemas prioritarios, el acceso universal al conocimiento y el avance científico desde nuestro país para seguir forjando la soberanía que merece México, sin exclusión de las humanidades y de las ciencias sociales que se habían ido quedando rezagadas. En la que sigue vemos otro de los grandes temas contradictorios del neoliberalismo. A pesar de que dedicaron miles de millones de pesos sobre texto de la innovación, que en realidad fueron transferencias a grandes transnacionales y otras empresas privadas, en 2017 y 18, y todos como investigadores, yo incluida, sufrimos esta carencia total de apoyo del gobierno de México al final del sexenio pasado para realizar proyectos de investigación que son además los que sustentan a los posgrados y a la formación de las y los nuevos investigadores. Entonces, una de las primeras acciones fue dedicar recursos a apoyar proyectos de altísimo nivel y a recuperar el mantenimiento de infraestructura fundamental, y hay una cantidad de proyectos hermosos que están dando resultados realmente muy significativos, tanto de ciencia muy fundamental, de frontera básica, como de incidencia social y ambiental y de sustento al desarrollo tecnológico soberano. Pongo ahí un ejemplo: investigación de punta para la conservación y el estudio del patrimonio cultural, o el conocimiento de nuestra riquísima flora y fauna,
temas que también fueron muy abandonados durante el régimen pasado. Adelante, por favor. De manera muy significativa, contrastamos aquí lo que se hacía mediante 35 fideicomisos llamados FOMIX, supuestamente encargados de atender las necesidades regionales. Y esto no fue así. Sin embargo, hubo gran cantidad de dispendio en proyectos sin incidencia y en particular en proyectos de infraestructura que permiten el desvío de recursos llamados elefantes blancos, en suma un gasto, porque no se le puede llamar inversión, de más de 14 mil millones de pesos, en contraste con una inversión, ahora sí, mucho más modesta. Hemos logrado, gracias a la gran calidad, disposición y compromiso de un sector amplísimo de la comunidad científica de nuestro país, articular en 10 agendas estratégicas de investigación e incidencia con proyectos prioritarios, en muchos casos en conjunción con proyectos del Gobierno de México, como son el rescate del lago de Texcoco, ordenamientos hídricos y ecológicos, el rescate de las abejas y sus funciones ambientales, temas de la basura, agua, la producción de alimentos sin tóxicos como el glifosato y muchos otros temas, sobre todo de salud, como es el que tiene que ver con el diagnóstico certero y oportuno de la leucemia linfoblástica aguda, primera causa de mortalidad en nuestras infancias, que si se detecta a tiempo se puede curar, y en ese camino está habiendo grandes avances. En el tema cuarto eje programático del CONACYT, la soberanía tecnológica en áreas estratégicas, voy a enfatizar el área de salud, pues en medio de la pandemia y en contra de todas las predicciones de que esto era imposible, logramos el diseño y la producción de 2 ventiladores 100% mexicanos y de todo un ecosistema de generación de equipo médico de alto nivel nacional. Tenemos ya ubicados en 92 hospitales públicos estos ventiladores, han atendido a más de 1 millón de horas de ventilación en pacientes en riesgo por COVID y están siendo la base para la generación de empresas nacionales para salvar vidas, que van a implicar grandes ahorros al erario y además retornos de valor al pueblo de México. Tenemos otros desarrollos, muy rápido menciono algunos: un stent mexicano para atender enfermos con infarto, torres de alto flujo para oxigenación, biocerámicos para la regeneración ósea y cicatrización, biosensores para la detección de virus, antivenenos y otros sueros. Y además se ha instalado infraestructura novedosa, única en Latinoamérica, como el primer laboratorio nacional de vacunología y virus tropicales, el Instituto Politécnico Nacional, y se están trabajando y generando soluciones tecnológicas para la producción autosuficiente de alimentos libres de glifosato, de transgénicos y de otros tóxicos. Y también un trabajo muy articulado con COFEPRIS para innovación regulatoria de bioinsumos. La que sigue, por favor. Bueno, y para terminar, quisiera resumir los avances en un área fundamental: la recuperación de la soberanía en la producción de vacunas, que producíamos de manera autosuficiente a finales de los 90. ¿Qué nos encontramos? Difícil acceso de insumos, falta de infraestructura, desarticulación de actores y poco personal calificado, puesto que el neoliberalismo se encargó de desmantelar esta capacidad soberana tan crítica como es la producción de vacunas mexicanas. Esto es todo lo que hemos tenido que remontar, articular y generar nuevas capacidades científicas, laboratorios y centros públicos, plantas industriales, en acuerdos transparentes y patrióticos con empresas muy comprometidas en el país, y el instalar sitios de investigación clínica, pero para el interés público general y no para servir a las grandes transnacionales. Esto permitirá tener vacunas, no solamente en contra del COVID, sino de otras enfermedades, vacunas con diferentes formulaciones adecuadas a las diferentes poblaciones de mexicanas y mexicanos, y además ir actualizando estas vacunas, puesto que las enfermedades virales son muy dinámicas.
En la que sigue muestro la articulación imprescindible y muy sustantiva con la COFEPRIS, con quien hemos establecido mesas de trabajo que aseguran altos estándares en los desarrollos estratégicos para el país, con un compromiso con la salud del pueblo de México. Esta articulación interinstitucional implica una alianza estratégica, puesto que nos permite asegurar que el conocimiento se traduzca realmente en el bienestar general de nuestro pueblo. Y además, gracias a los grandes logros y avances de la COFEPRIS, han logrado que esta autoridad sea considerada ahora de alto nivel en el ámbito internacional. Ya en torno a Patria, ¿qué es lo que hemos avanzado? Gracias a una convocatoria que hizo el CONACYT y localizó los desarrollos y capacidades instaladas en nuestro país más promisorios para poder recuperar esta soberanía en vacunas, detectamos varios, 5 de estos 3 han seguido con bastante éxito y el más avanzado es el que tenía en desarrollo una empresa nacional de alto nivel de base científica y tecnológica, Abimex, con quien hemos establecido una alianza muy importante en favor de la salud pública de nuestro país. El presidente de la República la nombró Patria y resume muy bien pues todo lo que implica este esfuerzo. Se han pasado las fases preclínicas con éxito en animales, demostrando seguridad y eficacia. La fase 1 ya en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo, demostrando que es un desarrollo vacunal seguro y que genera protección en humanos. Y hemos ya concluido con éxito la fase 2, que demuestra que Patria puede usarse como refuerzo y que reafirma lo que encontramos en la primera fase, que es segura cuando se pone como refuerzo, habiéndose usado cualquiera de las vacunas que se han puesto en nuestro país y tiene además capacidad protectora. Y vamos ahora hacia la última fase de investigación clínica. Les muestro en esta transparencia que una vez que hemos demostrado que este desarrollo vacunal se puede utilizar de manera segura y potencialmente eficaz, de manera eficaz, para generar anticuerpos en contra de este virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 para todas las plataformas que se han usado en nuestro país. Y a pesar de que implicó un reto muy fuerte el desarrollar este ensayo clínico en medio de la ola de Omicron y a la vez que iba avanzando rápidamente para salvar vidas el Plan Nacional de Vacunación, se pudo terminar esta fase. En la siguiente muestro ya cuáles van a ser las condiciones para poder participar en la última fase del estudio clínico para podernos dirigir hacia la probable aprobación de uso de emergencia de este desarrollo vacunal Patria. Los ciudadanos mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, en Oaxaca o en Michoacán, que son los 3 sitios donde se van a abrir para vacunación en este ensayo clínico, que hayan pasado 4 meses a partir de su última vacuna en contra de COVID, que puede ser 1, 2 o 3 según los refuerzos, y que además no tengan antecedentes de efectos graves al haber recibido otras vacunas, que no tengan una infección respiratoria sintomática activa, que si tienen enfermedades crónicas estén controladas y no vamos a incluir en esta última fase del desarrollo de Patria a personas por ahora embarazadas o en lactancia. La que sigue, entonces vamos a iniciar este reclutamiento para esta última fase del desarrollo Patria ahora en agosto. El inicio del registro en línea será el 29 de agosto. Aquí les estoy compartiendo la página. Se pueden registrar si ya tienen aproximadamente 3 meses de haber recibido su última vacuna en contra del COVID, porque en lo que transcurre el proceso de reclutamiento ya darían los 4 meses o 4 meses o más. Y finalmente, quiero enfatizar que nada de esto hubiera sido posible, desde luego, sin el trabajo con gran liderazgo de esta empresa mexicana con base científica y tecnológica, pero también de la alianza estratégica
con la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la Secretaría de Marina, en donde esperamos montar un sitio nuevo para investigación clínica, la SEDENA, que nos va a ayudar ahora al reclutamiento, el IMSS, en donde está ya funcionando un sitio público para ensayos clínicos de manera muy exitosa, varias otras instituciones de salud, el INER, los Institutos Nacionales de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UACM y instancias también internacionales que, como en todo desarrollo científico, han sido también importantes y algunas instancias también de salud privadas con quien hemos establecido alianzas para el avance de los ensayos clínicos. La que sigue simplemente sintetiza lo que es este nuevo CONACYT, CONH, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Quisiéramos que se fuera el nombre, ahora que esperemos se apruebe la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Promovemos el avance riguroso del conocimiento desde nuestro país con compromiso social y ambiental, fortaleciendo nuestra soberanía. Y para terminar, reconocer al gran equipo de CONACYT, si bien tuvimos que remover a varios de los cargos superiores, encontramos también servidores y servidoras públicas en la siguiente de gran valía y compromiso y desde luego toda la comunidad científica del país que en su gran, gran mayoría tiene un gran compromiso con el avance del conocimiento y el bienestar social, el cuidado ambiental y sin duda alguna nuestros futuros científicos y científicas, los estudiantes de México. Muchísimas gracias. Dios mague pe mugutekech, vinzandekech, kodunktekech, yam za agdao kenyak, koyam, hakonshan machao kenchuyoy, hagish mkoyam, yakamit, yakshadun, hanosh mgopuma, zop agdak, ezyamuts, negoshon ni machao gong, hatunen di vihitanabian, ha licenciado Andrés Manuel López Obrador, Mochauden, Nevim de Kopnen. Dus Mukter, Kajama, Agdok, Kotkok, and Mervin, Kahanyak, Koyamna Ishnabiotum, Chaut Peshev. Con su permiso, presidente, quiero en primer término agradecer la distinguida presencia de una comisión representativa de autoridades indígenas que nos acompañan el día de hoy en ocasión del Día Internacional de los pueblos indígenas y de manera particular a la autoridad comunal de Santa Ana Tlacotenco de Vía Milpalta que nos honran con su presencia. Y hoy, que es un día muy especial para nosotros, queremos informar a ustedes las importantes acciones que realiza el Gobierno de México, el Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone en práctica este principio de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial los pueblos indígenas. Y en este sentido, informarles a ustedes en la siguiente lámina que los programas para el bienestar tienen como sujeto de atención prioritaria, preferencial a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y en esta gráfica podemos observar cómo en este gobierno se ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos hablando de lo que va del año 2019 a la fecha, se ha erogado un monto de 339,350.7 millones de pesos en los diferentes programas del bienestar. Este, pues, es un dato muy importante de todo el recurso público que se está destinando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en la siguiente lámina podemos apreciar, con relación a los programas
del bienestar. La siguiente lámina, por favor. Queremos informar, presidente, que en nuestro país, de los 2.500 municipios, en 1.103 municipios hay presencia de población indígena y afromexicana. Y en ellos, en estos 1.103 municipios, se apoya un total de 5.617.849 beneficiarios de todos los programas del bienestar, lo que significa que cada hogar indígena o afromexicano recibe en promedio 3 apoyos como mínimo. Aquí está la gráfica en donde mostramos los municipios con presencia indígena y afromexicano. En total estamos hablando de 1.103 municipios. En todos hay atención a nuestros pueblos y comunidades, lo que significa el 100%. También está aquí el dato de hogares indígenas y afromexicanos. Tenemos 2.053.923 hogares indígenas. También en todos estos está llegando, por lo menos, como usted lo ha afirmado, un programa del bienestar. Y en cuanto a la población beneficiaria, estamos hablando de un universo total de 8.648.045 personas indígenas y afromexicanas en estos 1.103 municipios. Y bueno, como ya lo hemos señalado, 5.617.849 personas son los que están siendo beneficiarios a través de estos diversos programas del bienestar. En la siguiente lámina podemos apreciar estos 17 programas. Algunos de ellos tienen un impacto muy grande en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, como es el programa de la pensión para adultos mayores. Estamos hablando de 1.498.012 adultos mayores que se benefician de este programa. El caso de las becas del nivel básico, estamos hablando de 1.659.027 estudiantes indígenas del nivel básico. También el programa de producción para el bienestar, estamos hablando de 871.346 personas. Y en el caso del programa Sembrando Vida, que ha sido muy importante para el desarrollo de la producción y de la economía en las regiones indígenas, estamos hablando de 246.275 beneficiarios. Son algunos de los ejemplos, pues, del alto impacto y de la población beneficiaria en el contexto de las regiones indígenas. Y esto es lo que nos da la cantidad de 5.617.849 personas. En este año, nos ha informado el maestro Carlos Torres, en este año en las regiones indígenas, a través de estos programas, se ha invertido alrededor de 56.000 millones de pesos. Esa es la información que nos han proporcionado. También queremos informar con relación a este importante plan de justicia del pueblo yaqui. Este plan fue firmado un conjunto de 20 acuerdos entre el presidente de México a nombre del gobierno de la República y las 8 autoridades tradicionales del pueblo yaqui en 3 temas importantes como es la tierra y el territorio, el derecho al agua y el bienestar integral. Y presenta actualmente los siguientes avances. En cuanto al tema de la tierra y el territorio, como es del conocimiento público, el día 29 de septiembre del año 2021, en ocasión de la petición de perdón que hizo el presidente de México al pueblo yaqui en Bican Pueblo, en territorio yaqui, allá en el estado de Sonora, se expidió el decreto mediante el cual se entregaron 1.493 hectáreas de tierras que ya han sido físicamente entregados a los 8 pueblos yaquis. También se ha logrado la reversión de 305 hectáreas de tierras en un predio conocido como La Cuchilla, que lamentablemente en el año de 1997, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, les fueron expropiadas a las comunidades yaquis. Y en este mes de agosto, tenemos previsto que se puedan adquirir aproximadamente 34.000 hectáreas de tierras que serán transferidas, entregadas
al pueblo yaqui con una inversión de 350 millones de pesos. En la siguiente lámina están los avances sobre el tema del agua. Se ha empezado a construir el acueducto Yaqui, que tendrá una longitud de 160 kilómetros con una inversión de 2.200 millones de pesos. Este acueducto pues servirá para que el pueblo Yaqui tenga agua para el consumo humano. También se está empezando la construcción del distrito de riego número 18, cuyo titular es el pueblo Yaqui, y será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales. Este distrito de riego pues es para el cultivo, para la agricultura en territorio yaqui, y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7,000 millones de pesos. Esto es pues el trabajo que está iniciando con relación al derecho al agua del pueblo yaqui. Y en cuanto al bienestar integral, se han realizado un conjunto de acciones muy importantes por las diversas dependencias del Gobierno de México. Solo voy a señalar algunas de las más importantes, en particular las 1,722 acciones de vivienda que se han hecho en los 8 pueblos con una inversión de 284 millones de pesos. También hay 34 obras de mejoramiento urbano y 31 obras de agua potable y drenaje con una inversión de 644 millones de pesos. También ya se ha construido lo que va a ser la Universidad Yaqui y está en proceso de firma el convenio para su creación y operación. También quiero destacar que después de 8 años de diálogo, de negociaciones, el gobierno de Suecia devolvió al pueblo yaqui el mazo koba, que es un objeto sagrado que lamentablemente en tiempos pasados pues fue llevado hacia este país y ahora ha sido devuelto al pueblo yaqui. Y finalmente pues se brinda apoyo para el funcionamiento de las guardias tradicionales yaquis. Y también con base ya en esta experiencia del pueblo yaqui, también se están construyendo otros planes de justicia, como es el caso del pueblo seri, el guarijillo, el mayo. También está en proceso de elaboración el plan de justicia del pueblo huillárika, nayari y odam, esto en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, y también con el pueblo rarámuri en el estado de Chihuahua. Es pues parte del trabajo que estamos realizando con relación a los planes de justicia. Otro tema muy importante que quisiéramos informar el día de hoy son los caminos artesanales de concreto que se ha iniciado en el estado de Oaxaca, pero que ahora también ya estamos avanzando en otros estados del país, como es el caso de Guerrero. Y bueno, pues del 2019 al año 2021 se han construido 197 caminos en igual número de frentes. Se han concluido 96 de estos caminos con una longitud de 1,505.91 kilómetros. Es para que tengamos una idea, es ir tres veces a Oaxaca. Esa es la longitud de lo que se ha construido con una inversión de 6,215 millones de pesos. Esto del universo total de lo que tenemos que trabajar en Oaxaca representa el 48%, es decir, ya vamos a medio camino. Se han creado 44,384 empleos, se han beneficiado 328 comunidades y un total de 542,596 beneficiarios. Eso hasta el año 2021. Ahora en el año 2022, pues tenemos 155 frentes de trabajo. Pensamos concluir 41 caminos con una longitud de 711.6 kilómetros y una inversión de 3,373.23 millones de pesos. El número de empleos que se está creando en este año es de 12,500, el número de comunidades beneficiarias 138 y
de beneficiarios, de personas beneficiarias, estamos hablando de 113,569. Y también, pues también ya tenemos la proyección hacia el año 2023-2024, porque el encargo que nos ha pedido el presidente es que podamos comunicar a todos los municipios oaxaqueños, de los 570 que al final de este gobierno estén comunicados todos los municipios indígenas de Oaxaca. Esa es, pues, la indicación que hemos recibido. También estamos avanzando con este programa en la montaña de Guerrero, donde hemos ido también a visitar y a trabajar con los pueblos mixteco, tlapaneco, náhuatl, amuzgo, y ahí se está trabajando en 23 municipios con 66 caminos, 66 frentes, con una meta de 221.33 kilómetros para este ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, con una inversión de 1.080 millones de pesos y con 6.077 empleos generados. Es muy importante afirmar que los recursos públicos se están transfiriendo de manera directa a los municipios, son los municipios quienes administran, quienes ejercen estos recursos públicos, y también se está generando empleos, se está creando empleos en las propias regiones indígenas. También una cuestión que quisiéramos informar el día de hoy es este importante proyecto denominado Camino de Benito Juárez, que es un homenaje cívico que ha anunciado el presidente en su última visita el día 20 de marzo de este año al pueblo de Guelatao de Juárez. Y bueno, pues se va a reconstruir este sendero que cuenta la historia que un 17 de diciembre del año de 1818 caminó el Benito Juárez de Guelatao a la ciudad de Oaxaca. Estamos hablando de un trayecto de alrededor de 41 kilómetros en cuatro municipios, iniciando en Guelatao de Juárez, San Juan Chicomezúchil, Santa Catarina Ixtepeji y Tlalistac de Cabrera, hasta llegar a la ciudad de Oaxaca, al lugar conocido como el Monumento a Juárez, en la carretera federal de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Y en ese sentido, queremos informar que se va a hacer una inversión de 183.21 millones de pesos. Estos recursos se van a transferir a estos cuatro municipios para que sean estos municipios quienes reconstruyan este sendero, este camino. Queremos informar que se han firmado cuatro convenios. Esta semana se estarán depositando los recursos públicos y esperamos que la siguiente semana pues esté empezando con la construcción de las obras. Adicionalmente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues ha dado apoyos en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, con la música, con la lengua, con la medicina tradicional. Estamos hablando de 1,737 acciones y proyectos, con una inversión de 170 millones de pesos y 34,684 beneficiarios. Aquí yo quisiera destacar que en este gobierno se han creado dos importantes radiodifusoras culturales indígenas, uno de ellos llamado La Voz de los Chontales, que fue inaugurado por el presidente el día 28 de febrero del año 2020. Aquí se invirtió 13 millones de pesos y bueno, pues es una radio muy emblemática porque sirve de instrumento de comunicación en toda la región chontal del estado de Tabasco. Y recientemente La Voz del Río Yaqui, que inició transmisiones el día 28 de septiembre del año pasado, y ahí se invirtieron 40 millones de pesos. Esto es lo que quisiéramos destacar en el tema de los apoyos al patrimonio cultural. Y también otro programa muy importante es el programa de apoyo a la educación indígena, que apoya a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan acceder y continuar sus estudios a nivel básico,
a nivel de educación media superior y superior. Estamos hablando de que este programa tiene cobertura en 22 estados de la República con 1,355 casas y comedores de la niñez indígena. Estamos apoyando en este programa a 80,403 niñas y niños indígenas en este año 2022. Se han aperturado en este gobierno 55 nuevas casas y comedores y se han rehabilitado 26 de las mismas, casas que pues están en mal estado y se tienen prácticamente que reconstruir. Se ha hecho una inversión de alrededor de 5,000 millones de pesos del 2019 a la fecha. También otra cuestión importante son los proyectos, las acciones con relación al fortalecimiento económico. Estamos hablando de que se han invertido, se han apoyado hasta la fecha 6,620 acciones y proyectos con una inversión de 954 millones de pesos. Estamos hablando de 61,294 personas beneficiarias en 3,509 comunidades. Aquí yo quiero informar, presidente, que los recursos se transfieren directo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a través de sus autoridades e instituciones tradicionales, para que sean ellos quienes los ejerzan en concurso con la comunidad y, desde luego, bajo el cuidado y la vigilancia de nuestras asambleas comunitarias. Finalmente, quisiéramos, presidente, informar la cuestión, este encargo de crear la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que pues fue anunciado el día 9 de febrero del año 2020 en ocasión del diálogo que se sostuvo con los pueblos nahuas de Milpa Alta. Y bueno, pues en la siguiente lámina se puede apreciar el objeto de esta universidad, que es impartir educación superior sobre las lenguas indígenas de México mediante la docencia, investigación, promoción, difusión y vinculación para proteger, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico y cultural y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural. La idea es que podamos empezar con 4 licenciaturas, que serían estas: la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, en interpretación y traducción, en literatura en lenguas indígenas y comunicación indígena intercultural. La sede, como ya ha sido dicho, pues será en Milpa Alta, y bueno, pues para eso hemos dialogado y hemos consultado a los 12 pueblos de Milpa Alta, quienes han dado su autorización, su consentimiento para que se pueda iniciar la operación de esta universidad en esta alcaldía. Y por eso yo quiero agradecer pues la presencia aquí de las autoridades de Milpa Alta, en particular la autoridad comunal de Santana Tlacotenco, que es donde pues estaría ubicado esta universidad, en el paraje conocido como Chichicuautitla, que es un terreno que ha sido donado por la señora Susana Flores Alvarado, quien también se encuentra aquí con nosotros en este evento. Le agradecemos mucho, doña Susana, por este gesto de generosidad y de solidaridad. Son aproximadamente 2 hectáreas, presidente, y bueno, pues ahí es donde, cumpliendo con su encargo, se habrá de construir esta importante universidad. Aquí está la ruta que queremos seguir en los próximos días, en los próximos meses. Hoy pues estamos haciendo formalmente esta presentación pública de este proyecto, y también hoy al final de mi presentación queremos entregarle el proyecto de decreto de creación para que pues pueda ser analizado por las instancias correspondientes y se pueda ver su firma. También estamos pensando que el día 12 de octubre se pudiera instalar el órgano de gobierno de esta institución y, desde luego, quienes estarán enfrente de la misma. Queremos sacar la convocatoria para la primera generación de estudiantes en noviembre de este año, en la idea de que el 21 de febrero pudiéramos iniciar con las inscripciones y el inicio de actividades escolares
para el día 21 de marzo del año 2023. Esta es pues la ruta que hemos trazado, presidente. Se convocó a un grupo interinstitucional donde también participó aquí el equipo de la doctora Elena, de la CONACYT. Quiero agradecer que en este proyecto fue coordinado por el profesor Natalio Hernández, el SNAUAT, y por el doctor… Y por el doctor Salomón Akhmat, que no pudo asistir porque ayer hubo un problema ahí en la carretera de Oaxaca a la Ciudad de México, pero bueno, él está muy atento escuchándonos esta mañana, y queremos enviarle un saludo desde Palacio Nacional al doctor Salomón Akhmat y a todas las instituciones que nos han acompañado para construir este planteamiento y que hoy lo pongamos en sus manos. Y quisiera finalizar esta intervención citando esta frase de don Miguel León Portilla, a quien todos recordamos con mucho afecto, cuando dice que toda lengua es un manantial de simbolización que abre camino a la creación poética. Por eso, cuando muere una lengua, la humanidad empobrece. Y por eso es tan importante que podamos trabajar todos por el rescate, el fortalecimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Ella es la directora. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza. A ver, ven, Claudia, ven. ¿Por qué no te presentas ya? Porque es que cumplimos con el compromiso. Claro que sí. Contigo. Será un gusto. Kiaku kiekatari Mexico kiekarim tama ikaniu kiremeta enie nebranga Mexico wapait palacio de gobierno balichika rekenano naken. Muy buenos días a todas, a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes, el erradicar el discurso de odio, el racismo, que va dirigido hacia los grupos históricamente discriminados. Entonces, señor presidente, pues agradecerle por esa designación y tenga la certeza que desde ahí estaré trabajando para lograr una sociedad igualitaria. Pan parios. Muy bien, pues vamos a… nos queda tiempo. Quedó Arturo Cerda ayer y Alonso Urrutia, dos compañeros. Y ya después abrimos hacia atrás. Hacia atrás, sí, pero vamos con… vamos primero con Arturo. ¿Dónde está? ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Buenos días a todos. Primero para el secretario de Salud, y ahora que ya están trabajando los médicos cubanos, ¿nos podría explicar de manera más amplia este proceso de certificación de sus conocimientos? Consulté con un maestro de Derecho, un profesor de Derecho de la Facultad de Medicina, y explicaba que esto tardaba en México alrededor de 6 meses. Esto se ha cumplido en menos de ese lapso. En cuestiones patronales, ¿cuáles son las obligaciones del gobierno de la República hacia estos médicos? ¿Qué tipo de prestaciones tendrán? Y en cuestiones fiscales, ¿van a pagar ellos impuestos? ¿Van a estar libres? ¿De qué manera se les va a pagar? ¿Y qué podría responder a estas señalamientos, estas denuncias que ha habido incluso de médicos desertores, de que en realidad esto es una especie de esclavización, porque el dinero que se les paga no es completamente para ellos, sino una mínima parte, alrededor del 10%, y el resto se queda para el gobierno de Cuba? Gracias. Bueno, yo quiero intervenir. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública. Y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Ahora gritan como pregoneros, cuando fueron cómplices, callaron, cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México. Tenemos, desde luego, respuestas específicas. Las puede dar el doctor
o Zoé, pero yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho. La salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con política, no tiene que ver con fronteras. Y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece como que no quieren escuchar, o les entra por un oído y les sale por otro, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos. Hoy mismo, y eso lo hemos repetido, se presentó la lámina de la convocatoria que tenemos abierta en el país para la contratación de médicos. Y tenemos las plazas, pero no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas. ¿Y saben dónde nos faltan los médicos y los especialistas? En las comunidades más apartadas, más pobres, donde se enferman y se mueren seres humanos porque no tienen posibilidad de ser atendidos, porque no hay médicos, y si hay, solo de lunes a viernes, un turno. Eso es lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal. Se les olvidó ya de que rechazaban a 300,000 jóvenes que querían ingresar a la universidad. 300,000 jóvenes al año que querían ingresar a universidades públicas. Los rechazaban con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, porque lo que querían era que estudiara el que tiene para pagar una escuela privada. Pusieron la educación al mercado como si fuese una mercancía, pero de eso no dicen nada rectores, secretarios de educación, que lo único que hicieron fue llamar despectivamente a los jóvenes ninis, y se reían. Ninis que ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada por los jóvenes, nunca. Entonces, ¿por qué no volvemos a poner la convocatoria? Miren, necesitamos 10,495 médicos, porque queremos garantizar el derecho a la salud a todo el pueblo. Y los que se han inscrito, 578, 5
0.5%. Esta es una herencia del neoliberalismo, neoporfirismo. Eso es lo que están defendiendo los conservadores. Eso es lo que quisieran que continuara. Ahora sí. Sí, con su permiso, señor presidente. Pues solo lo conceptual y básico lo ha señalado el señor presidente. Vamos de raíz a resolver el problema. No nos quedamos hacia un lado, sino hacia adelante. Y les voy a mencionar que tenemos una veta muy importante para este camino, para los logros. ¿Y cuáles son los logros? Les recuerdo, tenemos una falta, un déficit de 154,000 especialistas, de acuerdo no a mi opinión, sino a las de las autoridades de otros países, y 34,000 médicos generales. Hemos impulsado desde el primer año del gobierno la mayor oportunidad de pasar de 9,000-10,000, cuando mucho, al año de posibilidades de que un médico general se capacite, se profesionalice en una especialidad, y ahora lo estamos haciendo al doble. Se están haciendo 20, cada año están entrando 20,000+. Esto, desde luego, va a tener una repercusión a largo plazo o a mediano plazo. No es suficiente solo eso. Otro punto también muy importante que ya fue señalado y que está, pues desde luego, discutido por algo que no entiendo muy claramente, de la aversión, entre comillas, a que vengan cubanos. Pero les quiero señalar que con el apoyo de CONACYT, que tanto nos refrescó lo que es el abandono de la salud y del abandono de la ciencia en nuestro país, hoy se han hecho gestiones complicadas de CONACYT, complicadas y largas, con otros países, con España, Argentina, Chile, Inglaterra, y hasta en algunos estados de Canadá están manifestando esta situación. Sin embargo, en una consulta general con estos mismos países están sufriendo lo mismo ellos por las cuestiones de tanto de la pandemia como de la situación de la guerra. Entonces, en este momento nosotros estamos buscando eso. ¿Qué otras cosas se les señala que lo estamos haciendo también? Pues el esfuerzo de repatriar médicos de otros países por diferentes razones, y a mí me consta que en algunos países donde tuve la oportunidad de siempre de estar o he tenido con los mexicanos residentes ahí, muchos son médicos, muchos estuvieron o están ahí y están repatriándose, y los que se están repatriando, mis respetos, han vencido el canto de las sirenas de estar en otro país y sin embargo regresan a su país y son de primera línea. Y termino señalando que hay una gran veta de seguir yendo a la raíz, que son las escuelas, las universidades de salud, las escuelas de salud que la doctora Raquel Sosa guía desde el inicio del gobierno con las escuelas Benito Juárez, y que están actualmente ya generando la preparación de estudiantes en salud, en enfermería y, en forma importante, aunque en menos cuantía, también de veterinaria. Y estos van a ser lo que vamos a dejar sembrados para precisamente ya tener alumnos salientes en este año. Estos son ejemplos prácticos de cómo enfrentar un reto, y lo estamos logrando, y dejaremos las bases para haber terminado con esta gran pandemia, que no es la pandemia más importante biológicamente, pero sí socialmente, como es la ausencia de profesionales que acudan a dar la salud que el pueblo merece. Doctor Alcocer, ¿podríamos conocer el convenio que firmó usted con el gobierno de Cuba para ver las condiciones en las que se les contrata, cuáles son las obligaciones, los salarios, el costo para el gobierno de México? Sí,
Con todo gusto damos a conocer esa información, pero sí quisiera aclarar varios temas porque se han dicho y se han repetido. Primero, el proceso que se ha llevado a cabo con el Ministerio de Salud de Cuba y la agencia que tienen, Servicios Médicos Cubanos, lleva bastante tiempo, no es algo que ocurriera hace tres semanas. Estuvimos trabajando con ellos, incluso una delegación mexicana estuvo allá, luego ellos estuvieron aquí, estuvo reunido con nosotros la viceministra de Salud, hasta llegar a esta firma del convenio. Primero, el empleador es Servicios Médicos Cubanos, pero y es una gran ventaja que así sea, porque eso nos garantiza que los médicos tienen la mejor formación, tienen experiencia, han trabajado en otros lugares y en la propia isla de Cuba. Operativamente, es parte del convenio, quien dispone de estos médicos, médicas especialistas, es el Seguro Social y trabajan en los hospitales, es atención hospitalaria, es en el segundo nivel de atención, con las mismas condiciones como trabajan las personas en el IMSS Bienestar. Esto no hubiera sido posible sin el proceso de transferencia, porque el IMSS Bienestar no existía en Colima. Eran los gobiernos estatales quienes se hacían cargo de la atención médica. En Nayarit lo mismo, salvo el hospital de San Cayetano, el resto de los hospitales, de los 10 hospitales, eran operados por el gobierno del estado y no tenían esos especialistas. Por eso se hizo el diagnóstico, el inventario, el diagnóstico de campo para saber cuántos especialistas faltaban, de qué especialidades y en qué turnos. A pesar de que hicimos la convocatoria, que esta convocatoria ha estado ya durante varios meses abierta, a pesar de que se han buscado contratar, seguían haciendo falta especialistas. Por eso esta presencia de los médicos cubanos va a ser tan importante y ya lo está haciendo en Nayarit y Colima. En segundo término, respecto a la revalidación, el convenio establece eso, que tienen que tener esta revalidación que ya se ha dado. Una revalidación puede tomar meses, sí, pero la salud de la gente debe de tomarnos horas para poderla atender y eso es lo que nos debería de preocupar, no cuánto tarda un trámite administrativo, sino cuánto debe de tardar y cuánto es un tiempo clínicamente aceptable para la atención. A la gente no le podemos seguir diciendo espérese a que llegue el ginecólogo que nunca ha estado aquí o el pediatra que nunca ha estado. Hay lugares que hemos visitado en particular en Nayarit, en Colima también, con el doctor Alcocer, donde nunca ha habido un pediatra o un ginecólogo y todo se refería a las ciudades. Eso se empieza a resolver con la presencia de los médicos y las médicas cubanas en estos dos estados y en los que van a seguir incorporándose a partir de que se sigue incorporando el modelo de atención de IMSS Bienestar. Y también sobre el tema fiscal, pues se cubre también de esa misma forma. Pero sí es importante aclarar eso. No hay una situación, como se ha llegado a decir, de verdad, de manera muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna. Hemos hablado con los médicos, son gente de primera, entregados a su profesión y dispuestos a ir a lugares a los que yo invito a que conozcan. Como lo decíamos hace un rato allá en Nayarit, en Jesús María, un lugar que hay que recorrer cerca de 7 horas desde Tepic para llegar y que nunca había tenido especialistas, no llegaban para allá y que hoy se empieza a cubrir. Y algo más, señor presidente, si me lo permite, agradecerle mucho también al gobierno de Nayarit y de Colima, y porque han sido muy generosos, solidarios en disponer de ciertas condiciones, tanto de habitación, de alimentación, incluso en estos primeros días, y a los gobiernos municipales, porque la población y los gobiernos municipales son los primeros en recibirlos de manera muy grata, porque a ellos lo que les importa es que la población esté atendida. Gracias.
Yo insisto, agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba su apoyo. Y le digo a los conservadores corruptos que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir transformando a México. Ya sabemos que no contamos con ellos. Somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos defienden el pensamiento conservador de las élites, son partidarios de los privilegios, son racistas, clasistas, discriminan. Nosotros tenemos como ideal y como quehacer el ayudar a los pobres, a las mayorías, y pensamos que debe de aplicarse el principio universal del amor al prójimo, y no somos hipócritas. Entonces, otra cosa también, no somos corruptos. Presidente, entonces, no estamos por quedar bien con esas minorías rapaces, ni con los que los secundan, que sigan su camino. Y sí, tenemos la responsabilidad de garantizar las libertades, el derecho a disentir. Nunca van a ser reprimidos, perseguidos, censurados, porque también esa es una diferencia. Ellos son autoritarios, fachos, nosotros somos humanistas. Presidente, ahora que dice usted de proyectos distintos de nación, ayer que usted hizo el anuncio de este acuerdo para mandar o dejar ya toda la administración del manejo de la Guardia Nacional en manos de la Sedena, la oposición, analistas, han dicho que es anticonstitucional. Ya advierten que lo van a llevar a la Suprema Corte. Y yo quiero preguntarle, ¿esta situación de enviar a los militares a los cuarteles fue un ofrecimiento suyo durante mucho tiempo? En alguna ocasión, si no estoy citando mal, habló de que Juárez incluso pensaba que no debía de la seguridad pública estar militarizada. ¿Cuándo fue este cambio? ¿Bajo qué circunstancias considera usted que los militares tendrían que estar en una actividad más pública, más constante, más presente para resolver los problemas del país? Bueno, pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el ejército y con la marina. Estas dos instituciones están integradas por más de 400,000 elementos. Tienen historia, en el caso del ejército, pues se fundó el ejército actual durante la revolución para enfrentar a Victoriano Huerta y restablecer
la legalidad y la democracia. Es un ejército surgido del pueblo, de un movimiento revolucionario. Por eso digo que los marinos y los soldados son pueblo uniformado. La mayor parte de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros y de militares. Estoy hablando de los altos mandos, no pertenecen a la oligarquía de México. Este es un ejército distinto. Lo mismo pasa con la Marina. Bueno, teníamos todo ese potencial de elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo, no solo cuarteles, aviones, helicópteros, con la experiencia de ayudar a la gente en épocas difíciles, con el plan Marina, con el plan DN3, en el caso de temblores, de inundaciones, son los primeros en llegar, los marinos y los soldados. Bueno, y la Constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública. Cuando lo que más necesitaba el país y sigue necesitando es que se garantice la paz y la tranquilidad. Y sí, es importante la defensa del territorio y de nuestra soberanía, pero para defender la soberanía nacional no solo lo van a hacer los soldados, los marinos. En la historia de México, cuando se defiende a la patria, participa todo el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues que toda esa experiencia, toda esa fuerza organizada, profesional, nos ayudara a enfrentar el principal problema, la inseguridad. Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos habían cuidando al pueblo, atendiendo labores, tareas de seguridad pública cuando llegamos? 40,000 para todo el país. Y de esos 40,000 de la Policía Federal, 20,000 administrativos y 20,000 operativos para todo el país. Había un problema en un estado y enviaban desde Iztapalapa, que ahí está una de las bases, y allá llegaban a ocupar campamentos improvisados, vivían a veces a la intemperie o en hoteles, iban un tiempo y se regresaban. No crearon desde Zedillo hasta el licenciado Peña Nieto instalaciones
no se profesionalizó, al contrario, se echó a perder esa corporación, se corrompió. De ahí salieron los García Lunas, y García Luna pues no tiene ninguna formación militar, es ingeniero, esa es su profesión, y otros. Entonces, se formó, se constituyó la Guardia Nacional. ¿Cuántos cuarteles hay ahora terminados? 240 en todo el territorio. Y vamos a tener 500. ¿Cuántos elementos hay de la Guardia Nacional formados, equipados, operativos? 110 mil elementos. Hay estados, lo dije ayer, lo repito ahora, en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y es un plan para que en todo el territorio se tengan instalaciones de la Guardia Nacional. ¿Qué me preocupa? Hacia adelante, que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo, creando la Guardia Nacional, vuelva a como estaba antes, quede en gobernación, quede en seguridad pública. En el sexenio pasado dependía de gobernación la Policía Federal. ¿Saben ustedes que para cuidar las instalaciones de la Secretaría de Gobernación contrataban policías privados? Ni siquiera utilizaban a la Policía Federal para ese propósito. Pero, presidente, y todo era contratos y todo eran negocios. Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado, y podemos con eso modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley, y ya lo anunciaron y están en su derecho, van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando
la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores conservadores, ven de patria, traidores a la patria, no iban a defender a las empresas públicas de México, no iban a defender a la Comisión Federal de Electricidad, iban a defender a las empresas extranjeras, como lo han hecho, a Iberdrola, y no me equivoqué, así fue. Y pensaron ya, logramos de que siga Iberdrola, empresa española, recibiendo subsidio, que les sigamos entregando dinero del pueblo de México y que nos sigan viendo como tierra de conquista. Pensaron ya, se resolvió, no, se presentó la ley, se aprobó la ley, fueron a hacer lo mismo a la Suprema Corte y allá se resolvió de que era constitucional lo que estábamos planteando. Presidente, pero si nació como un proyecto de un cuerpo de seguridad civil, ¿no hay una especie de traición al acuerdo, al consenso que se logró para que fuera aprobada y quedara así en la Constitución? Y también quiero hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Gobernar a partir de decretos y de acuerdos no es algo autoritario? No. Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es el encargado, el poder autónomo, independiente, y ya no depende, como era antes, del presidente. Antes, el poder legislativo y el poder judicial dependían del Ejecutivo. Así era la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. El poder de los poderes era el titular del Ejecutivo, el presidente. Ahora ya no es así. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. Pero no voy yo a rendirme. Nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón, si estoy bien con mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías, vamos para adelante. En el peor de los casos, porque todavía está tomada una parte del gobierno, no hemos logrado liberar por completo al gobierno. Todavía los que se sentían dueños de México tienen mucha influencia y mucho poder. Entonces, si en el peor de los casos nos detienen, dicen no, se acepta, queda el presidente, para que el día de mañana no puedan decir siquiera es que no se cuidó y se echó a perder la Guardia Nacional porque debió estar inscrita dependiendo de una institución fuerte, profesional, como la Secretaría de la Defensa. Y utilizan estos reaccionarios, represores, como excusa, pretexto. Es que no queremos militarizar el país.
¿Y qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué? ¿No declararon la guerra? ¿Y no se dedicaron a reprimir al pueblo? Ahora no es así. Ahora se respetan los derechos humanos, no hay tortura, no hay masacres. Y tanto en el ejército como en la marina hay respeto por la gente. En todas las escuelas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en todas hay materia que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Entonces, además, que no se olvide el presidente de la República, y eso sí no lo pudieron quitar, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo, nunca. Entonces, ya sabemos que no van a querer. Ahora, ojalá, y esto sería bueno que lo sepa la gente, porque también todavía los potentados, los que se sentían los dueños de México, tienen mucho control de los medios de información, pero casi absoluto. Entonces, por eso son buenas estas conferencias, porque aquí se dan a conocer cosas, se informa sobre lo que se calla en la mayoría de los medios de información. Entonces, es muy bueno también que se sepa, porque los conservadores piensan que la política es asunto de los políticos, y nosotros sostenemos que la política es asunto de todos, no solo de las élites. Entonces, ¿qué opina el pueblo? El pueblo de México sobre la actuación de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Vamos a ver una encuesta, no de nosotros, de un organismo autónomo, del INEGI. ¿La puedes poner? Que no tiene nada que ver con lo que opina el Reforma o el Universal o las cadenas de radio, de televisión, los expertos, intelectuales orgánicos, columnistas. Miren lo que opina el pueblo. En lo que aparece esta gráfica muy rápido, este informe. ¿Cómo no te escucho bien? Este informe de 3 años y medio de gestión de la doctora Álvarez Buya en el CONACYT es una especie de camino de confirmación de que va a ser la siguiente secretaria de Educación Pública. Gracias. ¿Qué va a ser qué? La siguiente secretaria de Educación Pública. No, no, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina, y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué pasaba en el CONACYT? El dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, porque antes machacaban de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba?
que con los dineros del presupuesto, dinero del pueblo, se le entregaba a las grandes empresas para supuestamente promover la ciencia y la tecnología. El dinero del presupuesto para empresas como Monsanto y otras, ¿vas? Primero. Segundo, el dinero que manejaba el gobierno supuestamente para la innovación, esa palabrita, ese término lo usaban muchísimo, se puso de moda. ¿Saben que con la excusa, el pretexto de la innovación tecnológica, en cada estado construían un gran edificio? ¿Por qué? Porque ahorita vamos, ¿por qué no pones los edificios que construyeron? Elefantes blancos, los de Conacyt, porque se robaban el dinero. Hacían el edificio, cobraban muchísimo, y eran cascarones. Porque estamos viendo de que en el 18 fue cero lo que destinaron para investigación. Miren eso. ¿No lo pueden ampliar? Todo esto le tenemos que dar uso, porque no hay nada. Y está bien, porque no es elefante blanco, sino azul, miren. Eso era lo que sucedía. Bueno, ¿qué se está haciendo ahora? Pues más presupuesto para las becas de estudiantes, de científicos, y destinar recursos para que tengamos lo que requiere nuestro pueblo. El CONACYT logró tener a tiempo un ventilador. Cuando viene la pandemia, no teníamos equipos, ventiladores, que son los que se requieren para atender enfermos graves. No teníamos, y no había en el mundo, se estaba buscando por todo el mundo. Le tenemos que agradecer al gobierno de China, que nos mandaban equipos para tener cómo atender a los enfermos, para darle atención a los enfermos. Bueno, se creó aquí un ventilador especial, rápido, así como guardadas las proporciones. Fue algo extraordinario, excepcional, el que en un año se tuviese una vacuna para enfrentar el COVID. Así también tuvimos a tiempo este ventilador, y ahora estamos haciendo la vacuna patria. Y son cosas que está haciendo ahora el CONACYT. ¿Quién es María Elena Álvarez? Ven, ven aquí. Es que no lo sabe la gente, porque ha sido muy, muy maltratada. Miren, tiene tres cualidades, tres, cuando menos, profesional. Y si
¿Hay duda? Fue no en este gobierno, sino en los anteriores. Premio Nacional de Ciencia, esta señora. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban allí, que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a educación. A ver, vamos a ver la. Todavía tenemos tiempo, espérense. A ver, miren, esto lo hace el INEGI. Confianza en autoridades. A la Marina, esto es marzo y junio. Este es el nuevo, junio. La pregunta es, confianza del pueblo a las autoridades. 86.6% a la Marina del pueblo de México. Al ejército, 83.3. Guardia Nacional, confianza, 74.5. Policías estatales, 50.3. Policías municipales, 45.5. Yo creo que el INEGI tiene también sobre otras autoridades. Para que nos ubiquemos, o hasta ahí, pero esto es lo que opina la gente. ¿Qué opinan los expertos, los columnistas, los comentaristas de radio, de televisión? Lo opuesto a esto. Entonces, ¿en qué me apoyo yo? Si mi función me obliga a escuchar al pueblo y mandar obedeciendo. ¿Le hago caso al Reforma o le hago caso al pueblo? Claro que escucho y veo y leo, ¿no?, lo que dicen en el Reforma, pero me guío por lo que opina el pueblo. Pero además, lo he dicho muchas veces, tenemos que ayudar a la mayoría del pueblo, a los más pobres, a los más necesitados, por convicción, por humanismo. El gobierno tiene como propósito fundamental procurar la felicidad del pueblo. Ese es nuestro trabajo, ayudar al pueblo, sobre todo a los pobres,
Pero además de eso, que es lo mero principal, además, si ayudamos al pueblo, si le damos preferencia al pueblo, el pueblo apoya al gobierno. No es cierto de que el pueblo sea malagradecido. Y hay muchísimos ejemplos de cómo el pueblo respalda al gobierno. Siempre. Cuando está constatando de que es un gobierno que apoya al pueblo. ¿Ustedes creen que los potentados, aunque les estén dando todo, como era antes, les daban todo? Yo recuerdo que el presidente Peña les dio a los potentados mucho, mucho. Y ya cuando sintieron de que no les servía, lo empezaron a ningunear y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Lo traicionaron. ¿Ustedes creen que el pueblo hace eso? No. Eso lo hacen los de la llamada clase política, los de las élites. Arriba, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Por eso no hay que olvidar, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y cada vez hay que dejarlo más claro. Nunca más darle la espalda al pueblo. Nunca más pensar que la política es asunto de las minorías. No. La política es asunto de todos. La economía es asunto de todos. Nada de que es que son temas muy complicados. ¿Cómo va a ir un indígena, un campesino, un obrero a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, si se requieren parlamentarios? No, lo que se requiere es que se tengan buenos sentimientos, lo que se requiere es que se requiera honestidad, que se le tenga amor al pueblo. Eso es lo que se requiere. Pero ¿cuál era el pensamiento conservador? Y sigue siendo. Tienen que ser especialistas. Y si estudian en el extranjero, ¿sí?, y llegan a tener un doctorado, esos son mejores, muchos mejores. No necesariamente. Claro que hay quienes estudian en el extranjero, son muy buenos. Y qué bueno que se estudie en posgrado, maestría y doctorados. Qué bueno, qué bueno. Pero lo más importante es tener convicciones. Eso es lo más importante de todo. Entonces, ya vamos a proponer a la secretaria de Educación, va a ser mujer también,
Ya pronto, muy pronto, esta semana, porque es que ya hay que preparar el cambio. La maestra Delfina tiene que entregar. ¿Mande? ¿Aquí? ¿Aquí? No, aquí en la mañana, ¿no? Con ustedes. Muy bien. Alonso. Buenos días, presidente. Alonso Barrutia de La Jornada. Entendiendo, quisiera insistir con el asunto de la Guardia Nacional, entendiendo su explicación sobre la pertinencia que para usted tiene la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y la aceptación social que dice usted que tiene en las Fuerzas Armadas. El punto es lo que dice la Constitución. Y el artículo 21 constitucional dice que la Federación contará con una institución policial de carácter civil. Y más adelante dice, la ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Mi pregunta es, ¿cuál es el sustento jurídico para que mediante un decreto o una ley se pueda establecer cosas distintas a lo que establece la Constitución? Sí, vamos a analizar cómo se puede llevar a cabo la reforma a la ley. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ya lo expliqué, vamos a presentar la reforma constitucional. Las dos cosas. ¿Esta reforma no pasa necesariamente por una reforma constitucional, por el Congreso? Una reforma constitucional. Las dos pasan por el Congreso. Sí, pero esta modificación a lo que dice la Constitución tiene que ser una reforma constitucional. Sí, no hay otra ruta. Puede ser que encontremos un mecanismo legal que no requiera la reforma constitucional. Pero una ley o un decreto puede estar por encima una de ley, la Constitución. Una ley y que no se viole la Constitución. Y si ya lo expliqué, se considera que es violatorio de la Constitución, van a acudir los conservadores a el Poder Judicial, a la Suprema Corte. Ya lo anunciaron, pero yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad. Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa, para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa y siga cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública. ¿La SEDENA es garantiza algo que sea parecido a lo que estoy promoviendo en el Tren Maya y en los aeropuertos? ¿Por qué quiero que haya una empresa de la Secretaría de Defensa que sea la encargada de operar y administrar el Tren Maya, los 1500 kilómetros del Tren Maya, las estaciones, los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, toda una empresa? ¿Por qué quiero que sea de la Secretaría de la Defensa? Que quede esa empresa. Lo primero es porque no quiero que se vaya a privatizar en el futuro. Y toda esa inversión pública, todo eso que es del pueblo, pase a manos, como lo han hecho, de particulares. Y si lo dejo dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones, a
la primera. Arrebatan. Si lo dejo en Fonatur, igual. Ah, pero si queda en una institución como la Secretaría de la Defensa y además se establece que el pasaje va a ser justo para todo el pueblo y que las utilidades se van a destinar al pago de pensiones y a la seguridad social de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado. O sea, todo eso, pero fundamentalmente es para proteger, es que son depredadores corruptos. ¿Qué hizo Salinas? Es que, de veras, no debería yo de estar hablando de estos temas, pero Salinas en un año entregó 20 bancos, bancos que eran del pueblo, que eran de la nación, simularon subastas, ya se sabía de antemano a quién le iban a dar un banco. Como se quedó enojado Roberto Hernández porque a él no le dio Salinas o no ganó Teléfonos de México y le quedó Slim, el primer banco para contentarlo, le tocó a Roberto Hernández, este que están ahora vendiendo de nuevo, Banamex. Y simularon de que era una subasta. Entonces, participaron para comprar en ese entonces Banamex 3 o 4 banqueros o empresarios o traficantes de influencia. ¿Qué pasó con lo de Banamex? Pues ya llevaba, ¿sí?, el propósito de entregarlo a Roberto Hernández. El que quedó en segundo en esa subasta, y lo pueden revisar, a ese le entregaron Bancomer. Hicieron también lo mismo, otra subasta. Bueno, cuando venden Bancomer, también participan 3. Y el que quede en segundo, porque ya estaba hablado, le entregan el Banco Internacional. Y así. Pero acabaron con todo. Si se logró rescatar algo, porque la gente decidió este cambio y no les dio tiempo de llevarse todo. Es como el que entra a robar a un banco, hablando de bancos, y se mete a la bóveda y lleva un costal y empieza a tirar dinero al costal, a embolsarse todo, pero pues suena la alarma y se lleva y deja tirado ahí, no se lo lleva todo. Pues así fue, sonó la alarma y dijo la gente: ya. Y con lo que nos dejaron, con eso estamos sacando adelante al país.
Entonces, este ejemplo que pongo de lo del Tren Maya es para proteger de que no vayan a venderlo. El caso de pasar la Guardia Nacional a la defensa, pues es proteger en el Istmo los dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, los estamos modernizando. Estamos modernizando la vía de ferrocarril. Porque, ¿qué hicieron estos corruptos? Acabaron con los ferrocarriles, que eran parte de la historia de México. 150 años de ferrocarriles. Los acabaron en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron los trenes de pasajeros. Esto para los jóvenes, porque estos, ellos ya no pudieron viajar en los trenes. Yo sí, y los de mi edad. Habían trenes de pasajeros. Se podía ir desde aquí hasta Valladolid en tren. Y desde aquí hasta el norte, y a Guadalajara, sí, y desde luego a la Laguna, a todos lados. 25,000 kilómetros de vías férreas y trenes de pasajeros. Y Zedillo los acabó todos. Los entregó a dos empresas. Y todavía terminó su gobierno. Y él se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Yo no quiero ya eso. En el caso del Istmo, ¿qué empresa va a manejar los ferrocarriles de pasajeros, los puertos? Una empresa vinculada a la Secretaría de Marina. No quiere decir de que no puedan darle marcha atrás, pues sí, pero como decía el presidente Juárez, que les cueste más, que avancemos para llegar más lejos, de modo que, toco madera, si vuelven estos corruptos, que les cueste trabajo dar marcha atrás. Les voy a poner otro ejemplo, otro, que es muy importante. Propuse una reforma a la Constitución para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a discapacitados, niñas y niños, las becas a estudiantes y la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos y que se convirtieran en derechos constitucionales y que además, esté quien esté en el gobierno, no puedan quitarle presupuesto a estos derechos y que cada año se vaya incrementando. Logramos esa reforma. ¿Qué creen ustedes que hicieron los de un partido conservador que ni quiero mencionar? Votó en contra, nada más que no pudieron. Y ya está ahí, en la Constitución. Presidente, entonces me voy a ir y puede llegar quien sea, pero ya es un derecho constitucional. Les va a costar trabajo quitarlo, porque aunque les parezca increíble, hay conservadores que se oponen a la pensión al adulto mayor, que se oponen a las becas para estudiantes, porque esa es su naturaleza,
Presidente, pero en el origen la creación de la Guardia Nacional era para un cuerpo de carácter civil y la Constitución dice, la Federación contará con una institución policial de carácter civil. ¿Cómo puede garantizarse eso si está dentro de la Secretaría de Defensa Nacional? Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo… Pero está dentro de la estructura militar. Dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Y vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Pero yo tengo la obligación, y les diría moral, de defender este punto. Y lo voy a seguir haciendo. Presidente, y en otro tema, ¿cómo han avanzado la revisión de la situación, de las condiciones legales en que operaba la mina allá en Sabinas? Se está atendiendo, ese es otro ejemplo. ¿Saben cuándo dieron la concesión para esa mina? Se lo decía yo a un compañero ayer. En 2003 concesionaron millones de hectáreas del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio como lo hicieron los gobernantes del neoliberalismo. Como 120 millones de hectáreas concesionaron en los 36 años de dominio neoliberal, el 60% del territorio nacional. Y esa mina fue concesionada en el 2003 con Fox. Y no solo fue Fox, o sea, Calderón entregó como 25, 30 millones de hectáreas. Para que podamos comparar, porque es bueno el debate este, el general Cárdenas entregó a 1 millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas. Y solo en un sexenio, Calderón, 26 millones, pero no para familias campesinas, para las empresas mineras, nacionales y extranjeras, para tener referencia. ¿Saben por cuántos años son estas concesiones? ¿Cuándo vence la concesión que se entregó en el 2003? Vence en el 2053. Es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a fincar responsabilidades, pero primero es el rescate. Primero es eso, o sea, lo que estamos haciendo. Ya inició la fiscalía la investigación. 2006, creo. 5 o 6, sí. Terminó el gobierno de Fox, todo el gobierno de Calderón, Peña. Llegamos, nosotros hicimos el compromiso de que íbamos a entregar los cuerpos a los familiares. Se hizo el planteamiento de que quedara la mina como un memorial, que nadie iba a utilizar ese terreno y que se les daba a ellos una indemnización y todos los apoyos. Porque los geólogos hicieron un proyecto y costaba más de 2,000 millones de rescatar los cuerpos. Entonces, que en vez de ejercer eso para rescatar los cuerpos, se les entregara ese apoyo a ellos. Nada más que les pusimos como condición que hubiese un consenso, que todas las familias se pusieran de acuerdo.
Lamentablemente no se pusieron de acuerdo. La mayoría dijo que quede el memorial. Fue muy fuerte porque me acuerdo que una señora dijo llorando, es que lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner en otro lado. Entonces, que se quede ahí. Y otra dijo, no, yo lo quiero. Entonces, no hubo acuerdo. ¿Y qué estamos haciendo? Ya se les dio a las 65 familias su indemnización. Ya estamos por terminarles sus casas. Ya se están haciendo obras de beneficio en las comunidades por lo mismo. Y ya empezamos a abrir los túneles para rescatar los cuerpos, que nos va a llevar hasta el año próximo. Y sí es una inversión de más de 2,000 millones. O sea, somos distintos. Somos completamente distintos. Entonces, ahora lo que nos importa en este caso, pues son los 10 mineros, rescatarlos, y ahí están los familiares y estamos atentos. Muchas gracias, presidente. Pa' mañana, fue larguísima la de hoy. Larguísima. Mañana ya nuevos y de preferencia compañeras.